reducir la vulnerabilidad y aminorar el impacto de las heladas en el ganado, el Ministerio de Agricultura está cumpliendo con la entrega y aplicación de kits veterinarios a 72 distritos de nuestra región para prevenir la mortalidad del ganado por efectos de las bajas temperaturas. En el marco del Decreto Supremo 036-2018 PCM, se aprobó el Plan Multisectorial Ante Heladas. Este plan rige para este año. Para ello se han identificado 72 distritos de la región Puno, los cuales ya tenemos un avance aproximado del 60%. Bueno, hemos hecho, por ejemplo, entrega en lo que es Lampa, ya se hizo en lo que es Ayaviri, en lo que es Azángaro, hemos entregado en las zonas sur, también Huaculián y Quelluyo, ya mañana estamos entregando en lo que es el Collao, y al mismo tiempo mañana tenemos una jornada de aplicación de kit veterinario que se va a hacer en el centro poblado de Collini, que también estuvo en emergencia hace poco. Asimismo, Sócrates Olivera, director zonal de Agrorural Puno, informó que los kits veterinarios contienen antiparasitarios, antibióticos y suministros de aplicación, además que el uso de cada kit se está supervisando por las autoridades locales y ganaderas del sector. La supervisión es inmediata. Nosotros tenemos, por ejemplo, las brigadas de atención. Estas brigadas de atención están conformadas en primera instancia por la autoridad del sector. ¿Quiénes son? El Ministerio de Agricultura. En esto lo conforma la Dirección Regional Agraria, un funcionario de Agrorural, un funcionario de SENASA, un funcionario de la autoridad, en este caso del gobierno local, y la autoridad comunal. Es decir, es un trabajo en conjunto, ¿no? De tal forma que este trabajo sea transparente y que los productos y todo lo que es vitaminas y productos llegue justamente al productor, a su ganado, ¿no? Que sea aplicado en su ganado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. La entrega de los 618 kits veterinarios finalizará el próximo 30 de junio. Las zonas focalizadas que aún faltan entregar son de la provincia de Huancané y Pomata. 3.900 kits que se están utilizando en esta oportunidad, y estos 3.900 kits nos sirven para atender por lo menos 400.000 cabezas de ganado aquí en la región Puno. Obviamente, la cantidad de ganado que tenemos en general, hablando de ovinos, vacunos, alpacas y llamas, tenemos los 6 millones, pero imagínense, nosotros estamos atendiendo aproximadamente a un 22%.